Encuentro brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la aquelarre. Más nos paramos en nuestra rueda del año para dedicarle un vídeo al Shabbat que va a acontecer. En este caso es la celebración de Ostara, el equinoccio de primavera. Para el hemisferio sur, la festividad que os viene ahora es Mabón, que es el equinoccio de otoño, es lo opuesto. Entonces, bueno, en la web tenéis un post hablando sobre Mabón y un poco con las correspondencias, por si queréis saber acerca de ello, lo dejo en la cajita de descripción. Como ya sabéis, habéis visto el vídeo de la rueda del año, lo dejo por aquí. Ostara es un nombre que se le dio posteriormente al equinoccio de primavera. No hay datos históricos de que se celebrara un Shabbat llamado Ostara, pero sí que sabemos que celebraban el equinoccio de primavera, o más o menos por estas fechas, porque ya sabéis que ellos basaban su vida en la agricultura y en la ganadería. Entonces los cambios de estaciones y los ciclos eran muy importantes, y esto les iba indicando más o menos por dónde iba, cómo iban los animales en cuanto a crianza, lactancia o reproducción, en qué momento se encontraban las plantas, la siembra, bueno, ya sabéis todo esto. Entonces, el equinoccio de primavera es un momento muy especial. A nivel astronómico, estamos en el punto en el que el día y la noche duran igual, es decir, Ostara es nuestro primer Shabbat de la mitad clara del año, porque a partir de este momento los días van a durar más que las noches, por lo tanto entramos en la mitad luminosa. Como habéis estado viendo en los últimos vídeos y los habéis seguido, casi todas las celebraciones de las que hemos hablado se celebraban de noche y muchas veces en el interior de las casas, y Ostara va a ser la primera celebración que ya esté cara al exterior, que celebramos fuera, y además se celebra durante el día. Aunque es verdad que en muchos sitios vamos a encontrar que las celebraciones duraban más tiempo, no eran solo un día, entonces se podían alargar día y noche y era una forma de celebrar ese equilibrio entre la oscuridad y la luz, el sol, la luna, pero tiende a ser algo hacia el día, hacia el exterior, porque lo que estamos celebrando es que el sol ha vuelto, que ya vence el sol a las tinieblas, vamos a tener más luz que oscuridad, por lo tanto es algo de lo que alegrarse y a lo contrario. ¿Qué es lo primero que observamos cuando se acerca Ostara? Una de las cosas más evidentes son las flores. Ya empezamos a tener flores, sobre todo en los árboles que son de flor prematura, que salen pronto, como los almendros y los cerezos. De hecho, por esta época del año se llenan normalmente las redes sociales de un montón de fotos de flores de almendro y de cerezos. Voy a dejar por aquí para que sepáis cuáles son. Y es que estos árboles dan su flor antes que las hojas, por lo tanto es como las primeras flores de la primavera, y también vemos pues eso, las hojas ya están saliendo, se ven verdecitas, la naturaleza despierta en ese sentido, vemos que todo empieza a cobrar mucho más color, mucha más vida, y empieza la época en la que va a ir súper rápido, porque si paráis a mirar el ciclo de la planta, de estar totalmente seco sin hojas, a cómo en nada de tiempo lo vais a ver con hojas súper frondosas, y además con flores, empiezan más adelante los frutos, o sea, es súper rápido, a mí es algo que me maravilla y todos los años me quedo embobada mirando porque me parece súper especial. Entonces, lo primero que vamos a notar son esas dos cosas. Tenemos más luz, de hecho en España al menos ahora para marzo, justo para el equinoccio de primavera, se hace el cambio de hora para aprovechar la luz, entonces vamos a tener más horas de luz. Y vamos a ver que la naturaleza está despertando de ese letargo, está saliendo de esa hibernación y comienza a florecer y a tener unos colores mucho más brillantes. En cuanto a los animales, muchos de ellos ahora comienzan su época de reproducción, ya han pasado el invierno duro, salen de los sitios donde muchas veces están guarecidos, y
Este es el momento en el que van a salir, van a empezar a aparecer más y van a empezar su época de reproducción de aquí hasta mayo más o menos, que en Beltane ya sabéis que también es algo muy típico. Entonces, de aquí que en esta celebración se usen algunos animales a modo de simbolismo, porque es algo muy especial que ocurre. Y por supuesto, nosotros no íbamos a ser menos, al ser humano también le afecta este cambio a la mitad clara del año. Incluso tenemos refranes o dichos como la primavera la sangre altera, y es que vemos por fin ese salto de lo duro del invierno, la oscuridad y el frío, a la promesa de que ya llega el buen tiempo, ya llega el verano, ya llega todo lo que tenemos asociado a esta mitad luminosa. Entonces, inconscientemente el cuerpo se prepara, lo sabe, se alegra, se acelera y cambia su ritmo. Es un momento en el que, igual que ocurre en el equinoccio de otoño, en Mabón, nosotros estamos en un punto en el que justo ahora la naturaleza se encuentra en un equilibrio entre el sol y la luna, entre el día y la noche. Por lo tanto, nosotros tendemos a hacer reajustes y equilibrarnos. Hay muchas personas que para la época de Mabón, septiembre, octubre, toda esa parte, se siente muy revuelta y es como que vienen muchos cambios porque hacemos un reajuste. Pues en este caso ocurre lo mismo, el cuerpo necesita reajustarse y vemos que estamos quizá un poco más alterados hasta que todo, bueno, se encauza y ya encaramos la mitad clara. El nombre de Ostara viene dado por una deidad que se llama Ostara o Eostre, y no se tiene claro el origen de esta diosa. Probablemente venga de Germania, de las tribus germánicas, y bueno, luego se fusionó un poco con la cultura celta o las juntaron con alguna otra diosa que tuviera las mismas características. Pero lo que sí tenemos claro es que toda la gama de palabras que envuelve la fiesta de Ostara tiene que ver en su raíz con la palabra brillar, con la palabra resplandecer y con la palabra amanecer. Y es que lo vemos como un comienzo, un amanecer, porque por fin acaba la noche y sale el sol. En cuanto a la celebración de Ostara, vemos que hay como dos vertientes. Hay una rama que celebra más lo que es el amanecer, lo que es el despertar, y todavía se consideraría a la diosa como una adolescente. Si en Imbol trabajábamos el niño interior, pues en Ostara ya estaríamos en la fase adolescente o preadolescente, pero todavía no habría llegado a su máximo a nivel sexual, que esto lo veríamos en Beltane. Pero sí que hay otra rama que ya celebra la fertilidad en Ostara. Entonces, las deidades que vamos a celebrar o que vamos a honrar cambian un poco en función de qué vertiente os guste más o con qué os sentáis más identificado. Si por ejemplo tiráis más por la parte de fertilidad, probablemente encontréis deidades como Freya, como Ishtar, como Venus o Afrodita. Sin embargo, si tiráis por la parte de ese despertar y de esa parte pues, que todavía no ha llegado a su explosión, tendríamos a Ostara, tendríamos a Sulis, tendríamos a Eos. Tiraríamos un poco por este tipo de diosas. Pasamos a los símbolos más importantes de Ostara. El primero que vamos a encontrar obviamente son las flores, porque es lo que encontramos en la naturaleza y quizás lo más notable dentro de ella. Así que decorar los altares y las casas con flores recogidas del campo es una actividad que creo que prácticamente todas las personas que celebramos Ostara la hacemos. Se pueden hacer coronas de flores, guirnaldas, amuletos, ramos para el altar. Cualquier tipo de manualidad que se os ocurra con flores, pues este es un buen momento para hacerla. Otro símbolo que vamos a encontrar son las liebres o los conejos. Y es que en este momento las liebres salen y es cuando empiezan a reproducirse. Y es algo muy característico de esta época del año. De hecho, ya tenemos el conejo de Pascua, ¿no? Una vez más vemos el conejo. Y trabajar con este animal pues es algo que también es muy típico. Además, a la diosa Ostara siempre se la representa normalmente con una liebre al lado. Otro elemento muy típico, como ya os estáis imaginando, es el huevo. Y es que el huevo tiene mucho que ver en muchísimas corrientes espirituales, cosmologías y mitologías con el origen de todo, ese amanecer, ese despertar, el huevo cósmico. Si no sabéis mucho de esto, pues os animo a que busquéis un poco por internet y le echéis un ojo a todo esto porque es muy interesante. Entonces, el huevo se entiende como el principio del cual se despierta, ¿no? El pollito que rompe el huevo para salir,
Nosotros que salimos del útero, de cuando damos a luz, ¿no? De esa oscuridad a la claridad. Y el huevo representa todo esto, representa ese despertar, ese amanecer, ese comienzo de vida. De hecho, ya sabéis que una de las actividades más comunes de esta época del año es el jugar a esconder los huevos y que los niños los encuentren, o incluso el pintar y decorar huevos para regalarlos a la familia o para ponerlos en el altar o cualquier tipo de actividad relacionada con ellos. Otro animal que es muy típico de esta época, que vemos representado en muchas ilustraciones, es el oso, por ese simbolismo nuevamente de salir de la cueva, de salir de esa hibernación y comenzar a hacer vida en el exterior. Si habéis visto los vídeos anteriores, ya sabéis que cada celebración más o menos tiene su correspondencia actual. Veamos que en Samhain actualmente tenemos Halloween, que en Yule tenemos la Navidad, que en Imbolc tenemos la Candelaria y por supuesto en Ostara hay una correspondencia y es la Pascua o la Semana Santa. Y la verdad es que aunque a principio parezca que no tiene mucho que ver, la verdad es que bebe muchísimo de todas estas celebraciones que se hacían y de todo este simbolismo que se le daba en las culturas paganas. Por ejemplo, una de las cosas más representativas de la Pascua, ¿no?, es el conejito de Pascua con los huevos, el esconder huevos y que los niños los busquen, los huevos de chocolate. Entonces, como veis, son dos símbolos que ya de por sí vienen de antiguo. El conejo como la liebre, como animal reproductor que representa la fertilidad de este momento del año, y los huevos, que ya hemos hablado de ellos. Entonces, en este momento, si está cogiendo un simbolismo mucho más antiguo y se está de alguna manera celebrando aquello que ya habíamos visto que se hacía. Quizá en la Semana Santa es donde sea más difícil verlo a priori, pero la verdad es que tiene muchísimo que ver. En el Concilio de Nicea se propuso que se celebrara la Pascua el siguiente domingo a la luna llena más cercana al equinoccio de primavera. Por lo tanto, como veis, la luna llena, el equinoccio de primavera y el domingo, que no deja de ser el día dedicado al sol, va todo muy relacionado con costumbres paganas. Y es que en la cultura cristiana, en la Semana Santa, se celebra la resurrección de Jesús y esto tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando. Ya sabéis que Jesús, su correspondencia sería el sol, una deidad solar. Lo vemos en Yule, ¿no?, el nacimiento del dios sol, pues en la religión el nacimiento de Jesús. Y aquí lo vamos a volver a ver porque es la resurrección del sol. Es decir, nosotros estamos celebrando que el sol gana la oscuridad, que el sol gana la muerte, porque a partir de ahora vamos a tener más luz que sombra y entramos en la mitad clara. Pues del mismo modo los cristianos están celebrando que Jesús resucitó, es decir, pasó ese periodo de muerte, de oscuridad, pero consiguió acabar con ello, ganar la batalla y resucitar, es decir, salir a la luz. De hecho, vemos otra vez el hecho de salir del sepulcro con el salir del huevo y todo este tipo de cosas que estábamos hablando. Por lo tanto, una vez más vemos que no dista tanto lo que tenemos actualmente con la cultura pagana que había entonces. Bueno, ya sabemos un poco qué simboliza, qué ocurre en este momento del año, qué correspondencias tiene a día de hoy. Hemos hablado un poco de deidades, así que vamos a la parte práctica. ¿Qué actividades podemos hacer para celebrar Ostara? Como siempre, para mí una de las cosas más importantes es salir a la naturaleza, empaparse de su energía, pasear, sentarnos a meditar en ella y ver un poco cómo está y conectar con esa energía que tiene. Pero esto también va a depender mucho de la zona en la que viváis, porque bueno, ya sabéis que con esto del confinamiento no nos podemos mover demasiado, pero al menos en este momento en el que estoy grabando solo está el cierre de comunidades, así que seguro que dentro de vuestra comunidad hay algún sitio que podáis ir a ver cómo está la naturaleza, ¿no? Entonces, para mí, esta sería la actividad más importante, junto con la siguiente es el altar. Ya sabéis que a mí me encanta preparar el altar, porque creo que es una forma de conectar con esto, de el tiempo que estamos montando el altar, centrarnos en conectar con esa energía, en preparar algo para honrar este momento, ¿no? Y cuando luego trabajamos en él, ya sea prendiendo velas, o haciendo meditaciones, o haciendo nuestros rituales. Otra cosa que ya sabéis que yo hago en todos los sabbat, pero en este, por ejemplo, es algo muy importante, son la limpieza de espacios. Os voy a dejar por aquí arriba el vídeo de limpieza de espacios por si no lo habéis visto, porque ahí os explico diferentes formas. Entonces, limpiar el espacio, primero, como ya os digo, yo en cada sabbat lo hago porque creo que es bueno
renovar las energías, limpiar todas las que quedan del Sabbat pasado, en este caso de Imbol, y luego abrir las ventanas para que entre pues, esa nueva energía, ¿no?, que tenemos ahora. Algo que podemos hacer, aparte de abrir las ventanas para que entre el aire, es quemar plantas de este momento, plantas más florales, e impregnar un poco la casa, ¿no?, de esta energía. Entonces, como os digo, es un momento en el que pasamos de la mitad oscura a la mitad clara, por lo tanto, hacer una limpieza ahora es algo muy indicado. De hecho, esto sigue a nivel popular, ya sabéis, las famosas limpiezas de primavera, ¿no?, en las que se saca todas las cosas, se hace una limpieza a fondo de la casa, se cambia la ropa de invierno a verano muchas veces y se sigue haciendo. Entonces, bueno, pues podemos hacer la limpieza de primavera y además una limpieza de espacios, que siempre viene bien. Aunque por supuesto meditar y conectar con nuestro interior siempre es recomendable y siempre está bien, la celebración de Ostara es más de cara al exterior, por lo tanto es muy recomendable bailar, cantar, saltar, correr, todo este tipo de actividades que lo que hacen es llamar a la acción, están asociadas al elemento fuego, porque cuando nosotros cantamos, corremos o bailamos, generamos una energía, generamos esa energía que además luego podemos canalizarla y focalizarla para un ritual o para cualquier cosa que queramos preparar. Entonces, si en las fiestas pasadas era como mucho más contemplativo y mucho más enfocado hacia el interior, ahora nos vamos a enfocar hacia el exterior, a generar esa energía, porque es algo muy simbólico. Además, en este momento es cuando nuestros proyectos que habíamos planeado, todas esas semillas que habíamos plantado y que habíamos pensado, ahora pasan a la acción, ahora empezamos a realizarlas y a trabajar más en ellas, ¿no?, para que tengan ese florecimiento y ese fruto más adelante. Otra cosa que podemos hacer, por supuesto, es pintar huevos, ya sea para preparar luego comidas, como para ponerlos en el altar, para regalarlos, o una cosa muy curiosa es que hay personas que entierran los huevos a modo de dar esa fertilidad y esa vida, es como devolverse la tierra, es algo muy simbólico. Entonces podemos coger nuestra propia maceta. No creo que sea bueno a lo mejor hacerlo en parques o en campo, pero sí comprar una maceta, tener nuestra maceta con tierra, plantar nuestro huevo y luego pues puedes poner semillas de flores y regarlas y tener vuestra maceta de Ostara. Entonces esto sí que es una actividad que puede ser muy bonita. Y eso sí, los huevos cuando los pintéis, si solo van a ser pintados para el altar o para regalar y no lo vais a comer, podéis utilizar pinturas acrílicas, pero si los huevos os los vais a comer después, os aconsejo que utilicéis, por supuesto, colorantes naturales, ya sea con cebolla, con remolacha, con lombarda, con yo que sé, cualquier tipo de planta que suelte un pigmento. Entonces podéis hacer diferentes tinturas con eso y darles ese color de manera natural, que luego si os coméis el huevo no pasa nada, o bien con colorantes de repostería, por ejemplo, porque el huevo sí que va a absorber los colorantes, entonces si ponemos pintura, pues los tóxicos van a pasar al huevo y tenemos un problema. Así que si os vais a comer los huevos, tened cuidado de utilizar algo que no sea tóxico. Como veíamos antes, también podemos hacer manualidades con flores o plantas de la época, y algo que también se puede hacer es preparar comida para esta época. Ya sabéis que es algo muy típico, los banquetes, que para mí los banquetes en cierto modo están relacionados con los blots, con los sacrificios que se hacían, entonces es como la forma sana y menos agresiva de conectar con esos sacrificios. Entonces podéis preparar comidas especiales que una parte las podéis ofrendar al altar o a la naturaleza y después pues darle las gracias y retirarla, o para vosotros y organizar banquetes con vuestra familia. Entonces, una actividad es o bien cocina que conlleve huevos, obviamente, que si introducimos el huevo en nuestro banquete, pues va a estar muy bien, y semillas. Por ejemplo, hacer un pan de semillas va a ser una actividad muy bonita, que luego os podéis comer, que encima sale súper rico. Así que podéis crear vuestros propios panes de Ostara con semillas de lo que más os guste. También podéis preparar tés florales con rosa, con hibisco, con este tipo de flores que podemos preparar en té. Entonces hacéis vuestro té floral y lo acompañáis pues a lo mejor con el pan de semillas o con galletas, con flores o con semillas, y podéis tener pues una merienda bastante bonita de Ostara. A
Algo que podéis hacer también en esta época del año junto con Beltane es preparar varitas, porque las varitas están asociadas al elemento fuego y es algo que es muy de esta época, ¿no? El crear vuestra propia varita. Os voy a dejar aquí arriba el vídeo de cómo hacer varitas porque ahí os cuento un poquito más. Espero que todo esto haya sido suficiente para que tengáis por dónde empezar. Ya sabéis que esto es un resumen de todo lo que abarca, que podéis seguir investigando en cuanto a deidades, en cuanto a costumbres, en cuanto a etimología, que es muy curioso. Podéis investigar más actividades, más rituales. Solo es un resumen de todo lo que hay para que vosotros tengáis para empezar, para que podáis empezar a celebrar, y una toma de contacto para sobre todo las personas que nunca han celebrado la Rueda del Año, que es a lo que vamos enfocados con estos vídeos. Pero ya sabéis, no os quedéis solo con esto, id a ver ahora otros vídeos de Ostara o leed en diferentes páginas. Yo os voy a dejar abajo un post que escribí sobre Ostara donde vienen las correspondencias, por si queréis trabajar con ellas. Y eso, hacedlo vuestro, hacedlo actividades que vosotros sintáis que os conectan con esa energía, que de verdad es muy bonita. Así que os animo a que la celebréis, a que hagáis actividades y a que ese día, el 20 de marzo, os paréis a pensar un poco en el momento en el que estamos de la naturaleza. Pero ya sabéis que las fiestas se extienden, que podéis celebrarlo en la siguiente luna llena o durante una semana o por el día y por la noche. Así que ahora sí, por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar.